He has been doing this for 60 years. Ever since he was 12 years old, Gregorio Ushka has climbed to an elevation of 5,000 meters every week, taking a pick, a shovel, and a burrow. To harvest ice from the Chimborazo Glacier to sell in the market below. A tradition that started in colonial times when refrigeration was non-existent, and carried on by fathers and sons for hundreds of years. Mi finado papito era, había estado hielero. No sé qué año, de qué tiempo tan sería hielero. Mi finado papito ha sido hielero. Mi papá era cabecita blanco. Ojito gato tenía, blanco purito. Mi papito, como dijeron, herencia de él. Nosotros, como criábamos ahí en este trabajo, hasta ahora seguimos trabajando. There was a time when ice from the Chimborazo Glacier was a prized commodity in Riobamba, the bustling town at the foot of the mountain. It had mystical qualities, as the mountain it comes from is considered sacred. People would travel long distances to buy a frozen, crystal clear chunk of ice. Today, it is mostly a novelty, used to make ice slushes and in fruit juices in the market. Gregorio still makes the trek to the glacier once a week, earning about $10 per trip. Each time, he says, it is more difficult. He has to climb higher because the glacier is retreating. Scientists say the retreat on Chimborazo is undeniable. Bolívar Cáceres has been studying the mountain and its glacier for decades. Por ejemplo, para el año de 1997, en el Chimborazo teníamos alrededor de 11.9 kilómetros cuadrados. En el 2011, esto se redujo a 9.8, y para este año, para el 2016, que estoy realizando la evaluación, está en el orden del 8.2 kilómetros cuadrados. Entonces, de 1997 a 2016, hemos tenido una reducción del 12%. Entonces, es un periodo de tiempo relativamente corto, con una gran pérdida de la cobertura glacial. A natural process, they say, that has been accelerated by man. Este proceso natural ha sido alterado por la actividad del hombre, y esto es lo que se ha podido observar desde que comenzó lo que se llama era industrial, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha podido observar, los colegas que realizan estudios sobre el clima, todo eso, que las condiciones climáticas del planeta han cambiado, y con incrementos de temperatura, cambios de la precipitación, todo eso, en parte asociado a la actividad humana. Entonces hay que tener claro que es un proceso natural que ha sido afectado por la actividad del hombre. Pero también existen fenómenos que nosotros no controlamos, que son propios de la naturaleza. Por ejemplo, una variación en el aspecto de la radiación solar, ocurrencia de erupciones a nivel de la corona del sol, grandes erupciones volcánicas. Son procesos naturales que afectan la evolución natural de los glaciares. Más antes era como ayer, más frío era, cosa que hasta el burrito moría por congelando con frío. El burrito no aguantaba frío, entonces ahí moría burrito. El cristiano, bueno, así arrepado, bueno, no sentimos mucho, pero siempre era más antes muy terrible frío, como más de ayer. Sí, así era, antes era más frío, pero ahora ya poquito más frío, más escaso, y antes nevando también hasta abajo, donde que vivían nosotros, hasta allá llegaba y el nevado, tapando todo el grano, todo, como quedaba blanco, como granito también tapado, todito así bajaba. Ahora ya está Chimborazo poco manso ya, no es como antes ya, así es. Está poco manso el Chimborazo. Poco manso es Chimborazo, ya no es como antes, muy terrible. Era para ti, así es.
Marco Cruz knows Chimborazo as few people do. Like Gregorio, he grew up with the mountain, climbing it for the first time at the age of 13. Emoción infinita, que desconocida, que hasta ahora mismo no me puedo explicar lo que sentí. Completamente diferente. Nunca antes había sentido esa emoción de hacer algo completamente diferente, de, y más que nada de ver, de esa oportunidad me hizo que yo me encuentre a mí mismo y que se defina mi vida. Ese día que yo subí al Chimborazo, quise ser guía de montaña. Llegué a ser guía de montaña, vivir como guía de montaña y soñar como guía de montaña y hacer de esta pasión de la montaña mi profesión, mi forma de vida, mi ser, mi filosofía de vida. As a mountain guide, he has summited Chimborazo more than 1,000 times. He revers the mountain as a sacred place. El Ecuador es un sitio muy importante. Fue una huaca, es una huaca. Huaca es un lugar sagrado. Uno de los grandes, uno de los importantes lugares sagrados del mundo andino. Es un sitio generador de vida. Los pueblos andinos del área y del mundo andino, el Chimborazo era el sitio sagrado donde que iban a hacían sacrificios de llamas, de alpacas y de niñas en las capacuchas para tener agua, para tener fertilidad en los campos, en los animales, buenas cosechas. Cuando no eran buenos, cuando no se portaban bien en la sociedad o con la naturaleza, pues los dioses y los espíritus ancestrales les castigaban. And he too sees it changing drastically. Sí, bueno, yo vivo aquí en Chimborazo, estrechamente relacionado con la montaña y con el paisaje del Chimborazo, más de 50 años. Y hay cambios muy grandes. Primeramente se ven los glaciares que se han retrocedido. También el gran cambio se ve en la parte ecológica. Todos estos terrenos que vemos hace 40 años eran páramo, no estaba destrozado. Hoy día ya no existe el páramo, están dedicados al cultivo y eso también ha redundado en el cambio climático, porque llueve menos. El páramo es un importante ecosistema que mantiene el agua, que produce agua, y al destrozar la vegetación originaria, eso ha hecho que las fuentes de agua disminuyan y disminuya el equilibrio del páramo con el agua. Marco knows the way of life of the icemen like Gregorio is disappearing as the glacier does as well. Esto es una costumbre colonial. Probablemente en el siglo XVII, esta costumbre los españoles aprendieron de los romanos y de los árabes en la península. Y cuando vinieron acá, ya bien desarrollada la colonia, impusieron como un trabajo obligatorio, como una mita, para bajar el hielo, para consumo humano, para hacer helados, para mantener los alimentos. Y era muy, muy común en todos los Andes. He fears the fragile ecosystem that surrounds the mountain itself could also disappear. Y eso nosotros nos hemos olvidado. Creemos que somos dueños de todo. Es nuestra vanidad, nuestra estupidez es muy grande. Creemos que con la tecnología, con nuestra vanidad, somos dueños de la naturaleza, dueños de todo. Pues no respetamos la naturaleza, no respetamos a las personas, no respetamos las creencias. Antes la gente tenía miedo. Ahora no tenemos, creemos que no tenemos miedo a nada.
and that summits and official meetings on how to tackle global warming mean little to the people of Chimborazo. Pero vean a nivel mundial todas estas reuniones internacionales en Kioto, en Río de Janeiro, en París, más que nada quedan en habladurías, en buenas intenciones, nada más. Aquí ustedes vieron, ustedes son testigos del cambio, de los efectos del cambio climático. En un día que estuvieron en el Chimborazo, la pobreza que hay, la falta de agua. Todos los campos esos que nosotros recorrimos no hay agua. Y todos estos cambios climáticos a nivel mundial, es verdad que es cíclico, pero nosotros hemos acelerado. Especialmente aquí en el Ecuador, claro, no contaminamos mucho en el Ecuador, pero hemos destrozado los ecosistemas del bosque tropical, los bosques subtropicales de los flancos de la cordillera y el páramo. Gregorio also knows times have changed and that he might very well be the last Iceman of Chimborazo. Yo creo que no, porque como ahí es frío y lejos caminada y para sacar hielo tan hace, no es como antes, no piden los señores de ciudad de Ribamba. Antes que hieleros bastante tuvimos en llegar a ciudad de Ribamba. Antes no había congelador, ni refrigerador, no había. Ahora, como ese maquinaria aquí, cada casa tiene. Ahí mismo pondita o baldecito pone, ahí saca hielo y ratito, mismo casa. Pero antes no había eso. No creo que entre nosotros, hermanos, no más creo que estamos, ya moremos. Entre dos hermanos creo que van a quedar así. No creo que van a abrir hielero. No le hoteleza, no le quiere trabajar. Bueno, tenemos hijos, nietos, pero ellos no quieren trabajar por lo frío, por lo lejos que andaba, negocio tan barato. Change that seems inevitable on one of the highest mountains on Earth.